Hola. Hola, Giorgio Souto. Sí, soy yo. Contactamos con usted la semana pasada para saber si yo podíamos hacer una entrevista sobre Pucho Boedo. Ah, sí, se me acuerdo, muy bien. Sí, ¿podría ser ahora o cuándo podría? Pues ahora mismo, si quieres. Vale. Son, eran pocas preguntas, ¿no? Sí, son 6 preguntas. Pues nada, pues cuando quieras. Vale. Voy a pagar música. Ah, vale. Ya está. Pues si quieres que te grabe el teléfono. Cuéntame. ¿Qué te impulsó a hacer un documental sobre Pucho Boedo y no sobre otra persona? Porque considero que Pucho Boedo era un artista absolutamente extraordinario y, sin embargo, muy desconocido, nuevamente, entre gente más nueva. Muy bien. A segunda pregunta sería, ¿cómo conoces a Pucho? Conocí a Pucho nos discos que había en mi casa, que escuchaban los meus pais, y que a mí en principio me gustaba porque pensaba que era música de gente mayor. Después, algún día, empecé a escuchar esas canciones, sin prejuicios, y descubrí lo que te conté, un artista maravilloso, un hombre que era quien de encher de plenitud y de emoción los versos grandes de Rosalía, de Carlos Enríquez o de Francisco Añón. Vaya, qué interesante. ¿Cómo influyó Pucho en tu vida? Pues te ríes, que no pasa nada, que estamos en confianza. Claro, que estamos en confianza. Sí, me encanta hablar de Pucho. Pues influyó de una forma muy importante, porque a raíz de esa descubierta, la música de Pucho Boedo, de los Tamara, que no sabía, comencé a hablar de ellos y a programarlos en diferentes programas de radio que hacía, tanto en Radio Coruña, en la Cadena Ser, como en Radio Galega. Eso, pues, conseguí una audiencia muy importante y a partir de ese momento seguí involucrándome más hasta poder dirigir un documental que emitió la Televisión de Galicia dedicado a Pucho Boedo. Pucho Boedo, un crooner na fin do mundo. ¿Sabes lo que es un crooner? Sí, es un cantante que tenga voz grave. No es sobre eso. Más que tenga voz grave, pero que crooner en inglés significa literalmente soletrear, silabear. Un cantante que en rigor no canta, que dice las canciones, que di las canciones. Que es mismo que esquece la melodía para transmitir sentimientos. El crooner son, por ejemplo, Fred Astaire, Fred Sinatra, el crooner también es Pucho Boedo. Vaya, qué interesante. Nos estamos a hacer el trabajo basado en ese documental. Qué bien. Siempre me alegro que se va desde él. ¿Qué opinas con respecto a iniciativa de Manolo Rivas para dedicarle a Pucho Boedo o Día das Letras Galegas? Pues, en fin, opino que la iniciativa es muy acaída. Que tiene una suerte también de estar en el momento en que propuso. Ahora, pues, compre que Academia Galega, pues, que esté a altura da emoción, da sensibilidade popular, e que de premiar a escritores, pois que sexan, que han de premiar tamén a distinguir a artistas que puxeron en valor a palabra dos máis grandes autores da lingua galega, como é o caso de Pucho Boedo. Cal dirías ti que foi o seu maior éxito? O seu maior éxito popular, Costamara, sempre que non de Prudencio Romo, foi a Santiago Boy, esa cumbia, a Santiago Boy, ligerito, caminando. Pero a canción que máis gustou a él, e a xente que máis emocionaba, e que creo que foi a canción que trascendeu no tempo, e de feito agora que a interpreta, pois nos emociona profundamente, é un poema de Curro Sandrique que se chama O Bello e o Sapo. Sí. Un home que o perdeu todo, xa sabes como de a letra, que clama a un velliño, que clama contra os céus, e só lle contesta un sapo, que lle di cro-cro. Porque nesa canción, xa decimos no documental tamén, agromaba, aparecía todo o drama que acompañou a vida de Pucho Boedo. Que, como sabes, teu pai e o seu irmán foron fusilados sí. Ao comezo da guerra. E el que era un cantante, desses sentimentos tan duros e tan fondos que levaba dentro. E expresábase con música. Sí. Que se puideses volver a falar con Pucho Boedo, que cousa lle dirías? Ben, eu non tive a sorte de conhecer realmente a Pucho Boedo, pero tens razón que tiño unha relación así moi personal con él. Pois, diríalle
este. ¿Qué se pode facer para cantar de unha forma tan grande, con tanto corazón? Cal é o segredo? Para cantar, eso que eu gostaria de saber, o segredo de Pucho Buedo, que ainda hoxe non o coi. Sí, aparte de outra cousa, perdona. No, nada. En o nome de todos os galegos, de todas as galegas, grazas por nos dar tanta felicidade, por nos dar tanta felicidade e tanto orgullo. Porque a día de hoxe, cando lle poso unha canción de Pucho Buedo, que queda persoa en lugar do mundo, se escoite con detención e sempre suizos, estou certo que se emociona. Sí, son moi bonitas as súas letras. Se puideses opinar en que situación se atopa hoxe en día a música galega, que dirías? Que se atopa nun estado maravilloso de creatividade, nunca houve tantos artistas e tan creativos e tan interesantes, mas, desgraciadamente, non hai medios de comunicación que apoyen. E que os medios de comunicación que foron creados para difundir a galega, que son a televisión galega e a radio galega, desgraciadamente non están asumindo ese papel. Eu cando era, hai uns anos, que tiñan grupos de programas programáticos en Monte Alto, sí. Pois tiñamos un programa que se chamaba, na galega, que se chamaba O Xaborín Club. E gracias a ese programa, pois tuvimos muitísima difusión e fomos moi felices. É unha pena que os grupos de agora non tiñan programas parecidos para poder compartir o seu talento. Ese programa, eu creo que foi moi coñecido, que o coñece todo o mundo. É porque non se fan programas así agora, se hai artistas tan grandes. Non sei, pero a verdade é que son moi moi bons e que deberían seguir facéndose. Claro, porque por eso se creou a televisión galega e a radio galega, para difundir a música galega. E non só a música tradicional, sino a música dos artistas máis novos, máis emergentes. Moi ben, pois hasta aquí xa estaría a entrevista. Moitísimas gracias por colaborar. Gracias a ti. Veña, é que vos haya moi ben. Gracias. Hasta luego. Chao.